¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video de Boxification. En esta ocasión les traemos el unboxing y reseña de la figura luminasta de Yuji Itadori, que pues ya como vieron en un anterior video, abrimos la de Kento Nanami, que por ejemplo creo que ahí se alcanza a ver, pero vamos a hacerle la review. Este se complementa con ese, o sea, se juntan. Ahorita vamos a verlo, pero vamos a hacerle el unboxing. Bueno, ahora sí vamos a ver la caja de esta luminasta, que me sorprendió con Nanami, la verdad. Esperaba un poco menos de calidad, pero están muy muy buenas. Por este lado vemos otra imagen, bueno, es la misma de Itadori, y aquí está donde se complementa con Nanami Kento o Kento Nanami. Ahorita que traemos todo el hype de Jujutsu Kaisen, pues queda a la perfección el unboxing de esta figura, así que vamos a quitarle la cinta por este lado, por este otro. Ay. Sí, aquí está. De hecho, Banpresto ha sacado figuras como que se complementan. Por ejemplo, está la del Best of Friendo con Itadori contra Hanami, algo así se llama. Y también de este Sukuna contra Megumi Fushiguro. Pero están estas líneas, tanto de Sega como de Banpresto, están evolucionando a una muy buena calidad, ¿eh? Por ejemplo, ya es todo lo que trae, y así es como viene nuestra pieza. Como ven, solo tenemos que armar la base y ponerle los poderes a Yuji Itadori. Déjenme corto para sacar todo. Los accesorios de nuestra pieza, de nuestra estatuilla, pues son los del puño divergente, algo así se llama. No me acuerdo muy bien de los rituales, la verdad. La base, que es igual la de, no sé si es la misma incluso que la de Kento Nanami, pero trae como estos charcos de agua con gotas y me encanta. La verdad sí, se puede mejorar un poco, pero pues yo no soy especialista en custom, pero así que así lo dejaré. Y obviamente nuestra pieza, que sí es de buen tamaño, de Yuji Itadori, que de hecho vamos a verlo de una vez, los detalles del esculpido y de la pintura. Ahí están los tenis, el esculpido del pantalón, del uniforme en general, está muy muy bien. Y obviamente la hoodie que trae, los ojos también está bien, es que sí se parece demasiado. Siempre casi fallan en esta, en el pelo, más que nada en la pintura, en sombreados y cosas así, pero pues como quiera, en sí toda la pieza completa se ve espectacular. De hecho, estos para ponerlo en los puños se separa y luego ya se lo ponemos por aquí, por ejemplo, pero eso lo voy a hacer fuera de cámara porque ahorita estaba batallando. Bueno, aquí ahora sí tenemos ya con los puños a Itadori y vamos a empotrarlo por este lado. Ay, déjenme nada más que se abra tantito, ahí está. Ahí está, muy bien. Y ahora sí tenemos ya completa nuestra estatuilla de Yuji Itadori, que por cierto esta la compramos con nuestros amigos de Hinokami Store. Ahí está, Hinokami Store Monterrey. Aquí como quiera abajo les aparecerán las redes sociales, pero es una belleza de pieza, no te pases de lanza. Ahorita la vamos a poner junto con Nanami, pero chéquense nada más, está increíble. Miren nada más, wow. Bueno, pues ya vieron esta pieza, la verdad que está muy chida y se complementan muy bien. Si quieren ver el video de Nanami, los invito a verlo, aquí se los estaré dejando arriba, no sé en qué parte la verdad, pero pues está muy chida esta pieza de Yuji Itadori, vale muchísimo la pena. Costó aproximadamente 550 más o menos, si mal no recuerdo, porque ya tenemos por ahí unas semanitas con esta pieza, pero apenas le pudimos hacer el unboxing y la reseña. Pero sí vale muchísimo la pena, me encantó el efecto que incluso se transparenta el puño como lo vemos en el anime, así que está increíble. Imagínense unas fotitos con una luz así como que azul, acá medio oscurito, se vería genial. Y pues ojalá y saquen una luminasta de Majito cuando está peleando contra este par, estaría muy chido que se complementara también. Pero pues bueno, déjenos acá abajo en los comentarios qué tal les pareció esta pieza y también cómo se ve junto a Nanami, y si les gustaría que trajéramos más de esta línea luminasta, incluso de diferentes animes. Ahí de qué otro hay, creo que
Pues hay uno de Jujutsu, pero de Megumi Fushiguro. Hay varios de Jujutsu de esta línea, incluso también de Toge y Numaki. De otras hay como de waifus y cosas así, pero estaría interesante traerlas al canal. Y pues yo creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Compartan este video canal con alguien que le guste Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori o Kento Nanami. Y si les agradó, dejen su like. ¡Hasta la próxima!